Dios bendiga, Dios bendiga a ese pueblo, amén, que se esté conectando en esta preciosa noche que el Señor nos regala por su gracia y misericordia. Dios bendiga al pueblo que se conecte en esta hermosa tarde del Señor, amén. Dios bendiga a ese pueblo, amén, que se conecte. Estoy compartiendo rapidito para ya empezar con esta palabra. Amén, aleluya, Dios bendiga a los que se van conectando, Dios bendiga al pueblo, Dios bendiga a Lady Andreina, Dios bendiga a los que se van conectando, amén, ayúdeme a compartir esta transmisión a favor de las almas, amén, se lo voy a agradecer desde lo profundo del corazón, amén, aleluya. Comparta esta transmisión rapidito para ya ir entrando ya breve al mensaje. Amén. J.D. González. Dios bendiga. Amén. Dios bendiga. Amén. Ese pueblo lindo que se esté conectando. Estamos compartiendo aquí rapidito para ya ir entrando. Dios bendiga. Amén. Aleluya, Dios bendiga, amén, de forma especial a ese pueblo maravilloso que se esté dando cita y conectándose en esta noche. Amén, ahora sí, aleluya, un saludo a ese pueblo lindo, maravilloso, que se esté conectando, amén, en esta preciosa hora del Señor, amén. Un saludo, amén, Dios bendiga a mi mamá, Dios bendiga a todos. Comparte esta transmisión, amén. Queremos compartir una palabra que el Espíritu Santo nos entregó, amén. Aleluya, mi alma adora a Dios, amén. Nos congregamos en el pueblo de Sidra, Iglesia Pentecostal, Semilla de Amor y Verdad. Amén, nuestra amada pastora Alicia Ruiz, amén. Aleluya, mi alma adora a Dios, y estamos adorando el nombre del Señor, amén. Aleluya, gloria a Dios, este que le habla por gracia y misericordia del Dios del cielo. Amén, copastor, el evangelista Benny Caraballo, Dios bendiga a Tairi Campos, Dios bendiga a Manuel, Dios bendiga a todos los que se están conectando. Fuerte abrazo, compartan esta transmisión, amén, con el programa todos los lunes de 7 a 8 de la noche, programa Hablando la Verdad en Todo Tiempo, amén. Aleluya, busque Radio TV Canal 21, aquí mismo, en Facebook, amén, y dele like a la página nueva, amén, de la Radio TV Canal 21, amén, aleluya, ya que el presidente de esta emisora, el pastor Ricardo Pacheco, amén, perdió la administración de esta página por la cual estamos en vivo, aleluya, y se hizo una página nueva, Radio TV Canal 21. Vaya y dele like y active las notificaciones de en vivo, los de videos en vivo, para cuando haya un en vivo, amén, usted pueda conectarse y gozarse en la presencia de Dios. Hay una página nueva, lo anunciamos para que usted esté al tanto y lo sepa. Dios bendiga, somos más que vencedores. Dios bendiga a los que se están conectando, amén. Vaya conmigo a la escritura, amén. Queremos compartir un tema, amén, que no se habla mucho en este tiempo, o casi ya ni se habla, aleluya, bajo el tema la mentira, Macandali Macuma, aleluya, siento una presencia linda, aleluya, el Espíritu Santo me entregó este mensaje y el tema, amén, aleluya, mi alma adora a Dios, bajo el tema la mentira, aleluya, mi alma adora al que vive. Dios bendiga a los que se están conectando. Vaya conmigo a la Biblia. Amén. Aleluya. Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3, versículo 9. Colosenses capítulo 3, versículo 9. Me dice si la música se oye bien o se oye un poco alta para bajarla y poder que todo marche bien para entrar de lleno a la escritura. Aleluya. Colosenses capítulo 3, versículo 9.
Vaya conmigo a la Biblia. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. La palabra se lee a la gloria de los tres grandes. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Bajo el tema la mentira. Esté atento al mensaje. Escuche esta palabra. Aleluya. Escuche esta palabra en esta noche. Bajo el tema la mentira. Amén. Gracias a Pablo Martínez. Amén. Por esas estrellas, Dios bendiga a los que se están conectando. Allá conmigo a la Biblia. Aleluya. Siento una presencia muy linda. Aleluya. Colosenses capítulo 3, versículo 9. Se lee. Amén. Dios bendiga a Román Hernández. A la gloria de los tres grandes. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Colosenses capítulo 3, versículo 9. Amén. Aleluya. Dios bendiga a su Heli Cortés. Dios bendiga a todos. Vaya compartiendo este mensaje. No mintáis. Escuche esta palabra. Colosenses capítulo 3, verso 9. Bajo el tema, la mentira. Ay, Dios mío. Macatabasanda, la macoma. Siento la presencia de mi amado. Amén. Verso 9. No mintáis los unos a los otros. Habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Aleluya. Escucha este verso bíblico. No mintáis los unos a los otros. Habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos toda gloria, toda honra, mi Jesús. Tuya es la alabanza, tuyo es el honor, Padre mío. Gracias por este privilegio que tú nos regalas y nos concedes de poder salir un lunes más por este programa, Dios mío. Aleluya. Por la Radio TV, Canal 21, programa Hablando la Verdad en Todo Tiempo, Dios mío. Glorifícate por medio de esta palabra, Dios mío, que tú me has entregado para tu gloria. En el nombre de Jesús, Dios mío, que tu denuedo, que tu libertad, que la unción, Dios mío, de tu Espíritu Santo, saca bacanda, luma, coma. Aleluya, fluya con libertad en esta noche, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, amén, amén. Dios bendiga al pastor Samuel de Jesús y Dios bendiga a los que se siguen conectando. Compartan esta palabra, esta bendición, amén. Sentimos algo lindo de parte de Dios, hermano. Aleluya, bajo el tema, la mentira. Bajo el tema, la mentira, la mentira. Aleluya, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Aleluya, mi alma adora a Dios porque, amén, si somos creyentes, si decimos que somos cristianos, que la palabra cristiano, Dios bendiga al evangelista Marciano Roldán, amén. Si decimos que somos creyentes, cristianos, la palabra cristiano, amén, el significado de cristiano quiere decir seguidor de Cristo. Aleluya, seguidor de Cristo. Amén, o sea, que, amén, el que es cristiano se le tiene que notar. Aleluya. Mira lo que dice el verso bíblico, no mintáis los unos a los otros. Habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos, tienen que haber hechos contundentes en nuestras vidas. Amén, de que verdaderamente fuimos transformados, fuimos cambiados, fuimos mudados de viejo a nuevo. Ay, Dios mío, del viejo hombre al nuevo hombre. Tiene que haber un cambio radical que se nos note de que verdaderamente tenemos a Cristo en el corazón, de que verdaderamente somos verdaderos cristianos. No por nuestra palabra, no por nuestra vestimenta, sino por nuestro hecho. Mata basanda la macuma. Y Dios está buscando hechos en este tiempo. Anama lensa la macuma. Si eres cristiano, que se te note. Si eres creyente, que se te note. Dios bendiga, Calvincito. Aleluya, Dios te bendiga, siervo. Siento la gloria de Dios, hermano. Dios me entregó este mensaje. La mentira, la mentira. Mata basanda. Siento una presencia linda. O sea, que Dios nos entregó el espíritu de verdad. Aleluya, porque ya no somos esclavos. Aleluya, sino que somos, amén, hijos
de libertad, aleluya, llamado Abba Padre. O sea, que si Dios, amén, ay Dios mío, qué lindo, si Dios nos dio el Espíritu de verdad, no puede morar en nosotros la mentira, no puede morar en, ay Dios, Akandali Makuma, no puede morar en nosotros la mentira, aleluya, no puede decir que eres, amén, que tienes la verdad, cuando vives y andas en la mentira, o somos luz o somos tiniebla, hermano, pero no podemos estar en dos bandos. Cristo viene, la trompeta de sonar, aleluya, y Dios está buscando hechos, Dios está buscando gente que sea verdaderamente creyente, verdaderamente hijo de Dios, porque muchos cristianos de boca hay muchos, pero de hechos hay pocos. Acá está Bacanda, y Dios está buscando cristianos de hechos, no cristianos de boca. Anamalén, Salima, Kuma, la palabra se está cumpliendo. Por sus frutos conoceréis, por sus frutos conoceréis, y pronto será separado el trigo de la paja. Necata basanda, y pronto será separado el trigo de la paja, el trigo de la paja, las cabras para un lado y las, ay Dios mío, las ovejas para otro lado. Pronto habrá división, pronto habrá separación, namaja yamakuma, aleluya, porque el Padre viene a traer división, a traer separación, aleluya, de los que son cabros para un lado y de los que son ovejas para otro lado, porque no podemos decir que tenemos el Espíritu de verdad, pero vivimos en una mentira. Anama kuta basanda, aleluya, mi alma adora el Cordero de Dios, y Dios está buscando gente verdadera, gente no de apariencia, makanda baskuma kanda, gente de verdad, anaja yamakuma, porque el pan de cada día en este tiempo es la hipocresía, es la apariencia, anaja yamakuma, aleluya, y el Padre está buscando gente verdadera, gente que viva de verdad, no que viva de apariencia, no que sea actores. Tenemos actores, tenemos gente actuando ser cristiano, pero en su corazón no son cristianos. Y nada, catabacanda. Yo sé que este mensaje no va a arrancar muchas alabanzas ni mucho gloria a Dios, pero damos lo que el Espíritu nos da. Aleluya. Macatabasanda lumacuma. Aleluya. Dios está cansado de los actores. Los actores, envíalos para Hollywood. En la iglesia no caben actores. Eso déjaselo a Hollywood. Eso déjaselo allá a California, allá en Hollywood. Aleluya. Pero en la iglesia no caben los actores. Nakanda limacuma. Siento algo lindo de parte de Dios, hermano. Y mientras, amén, el Espíritu me ministraba esta palabra. Ay, el Espíritu me ministraba esta palabra. Me llevaba, amén, a Hechos capítulo 5. Amén, la historia de Ananí y Zafira. La historia de Ananí y Zafira. Que estos hombres le mintieron no tan solo al hombre, ni a Dios. Amén, le mintieron al Espíritu Santo, hermano. Amén, porque esto sucede cuando un corazón no tiene a Dios por dentro. No le importa mentir por alcanzar un beneficio. Ay, se escuchó. No le importa, amén, hacer daño, ni le importa faltarle respeto a la presencia de Dios, amén, por alcanzar un beneficio, hermano. Hay gente que no le importa, amén, que se lo lleve el diablo, aleluya, por alcanzar un beneficio, hermano. Así le pasó a Ananí y Zafira, hermano, porque Ananí y Zafira tenían el corazón lleno de avaricia. Ananí y Zafira tenían el corazón, eran avaros, aleluya, porque vendieron una heredad que Dios nunca le dijo que vendieran. En ningún momento el Padre le dijo a Ananí y Zafira que vendieran una heredad. Dios no le dio autoridad para que vendieran algo que no era de ellos. Acá estaba Sanda la macuma, aleluya, y no podían hacer nada con esa heredad porque el Padre nunca le dio autorización para que ellos se metieran con eso. Anda la macuta basanda, y el corazón lleno de avaricia, amén, estaban aparentando, amén, que estaban haciendo una buena obra de caridad, pero por dentro ellos, amén, anhelaban quedarse con una parte, anhelaban quedarse con una parte, amén, de lo vendido. Y cuánta gente hay así, hermano, en este tiempo, amén, aparentando una aparentemente generosidad, hermano, pero dentro del corazón quieren sacarle beneficio. Amén, el moverse es generosidad, amén, es con el fin de alcanzar un beneficio, hermano, un beneficio que no es de agrado a Dios, porque la avaricia es pecado, el robar es pecado. Ellos robaron, hermano, la avaricia no proviene de Dios.
Dios, y tampoco, amén, el robar, porque uno de los mandatos en la Biblia dice, no robarás, aleluya. Y estos hombres, esta pareja, amén, violó uno de los mandatos que Dios le dio al pueblo de Israel en Éxodo capítulo 20, que habla de los mandatos de Dios, hermano, aleluya. Mi alma adora el Cordero de Dios. ¿Tú sabes cuántos pillos hay dentro de la iglesia? Macata Basanda, Lima, Len, Salamacuma, no, amén, y usan la palabra para tratar de esconder lo que el Padre sabe que hay dentro de su corazón, alama, que tiene un corazón avaro, que tiene un corazón lleno, amén, Takabasanda, que su corazón, amén, lo que simboliza es dinero, es dinero, es dinero, Macata Basanda, la Macata Bacanda, porque han visto el Evangelio como banco, andalita y cando, ay, yo siento a Dios, pero salió un hombre, mira esta palabra que el Espíritu me entregó, hermano. La mentira. Aleluya. Y el Padre no está ciego. El Padre está viendo cuántos mentirosos hay en este tiempo. Ay, ay, ay. Sabiendo que hay necesidad en el pueblo. Con este tiempo de pandemia y de crisis. Amén. Aleluya. La gente pasando necesidades básicas en sus hogares. Amén. Compra. Aún gente que no tiene ni vehículo para llegar al culto. Amén. Y gente con sabiduría animal, terrenal y diabólica. Amén. Y con una psicología diabólica que no proviene de arriba, sino que proviene del mismo infierno. Aleluya. Con los poquitos que ellos tienen y con el esfuerzo que ellos hacen para poder llegar al culto, también usan la psicología, amén, diabólica. Y esa sabiduría diabólica y terrenal para, amén, capturarle lo poquito que le queda a ellos en el bolsillo para sostenerse en el, ay Dios mío, para sostenerse en la semana. ¿Sabe que hay gente, hermano, que Dios ha tocado? Acá estaba Sanda. Que hay gente que Dios ha tocado. Que Dios ha tocado, que tienen 4 y 5 carros en su marquesina. Y Dios lo ha tocado. Y Dios le ha tocado el corazón. Aleluya. Para que bendiga al hermanito que ama a Dios, que se esfuerza, que tiene que coger pasaje, que tiene que esperar, amén, que un hermanito, amén, lo pueda buscar para poder llegar al culto, porque ama a Dios, hermano. Y aún hasta se va a pie para llegar al culto. Y Dios hace tiempo tocando tu corazón para que le entregues las llaves de uno de los carros que están cogiendo moho y polvo en la marquesina. Aleluya. Y tú sigues orando para que Dios te use en milagro. Dios hace rato te está tocando pusarte. Pero como tienen el corazón lleno de avaricia, reprenden al diablo y el que están reprendiendo es a Dios. Esto no proviene de Dios. ¿Cómo yo voy a regalar mi carro? Porque andan como el joven rico, lleno de avaricia, pendiente a lo material. Aleluya. Ay, Dios mío. Le cayó polilla al piano. ¿Sabes cuánta gente vive en residenciales? Orando, vigilando, ayunando para que Dios le suple un vehículo, porque no pueden llegar al culto y se sienten mal el día que no pueden llegar, porque no tienen la forma muchas veces de llegar al culto. Y Dios te toca a ti y reprendes al diablo cuando es Dios que te está tocando y te quiere usar para que le des la llave al hermano y pueda llegar al culto y gozarse como te gozas tú en el culto. Ay, 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 le cayó polilla al piano. Eso es, amado. Más el dinero a Dios. Y el carro lleva meses ahí, cogiendo polvo. Aleluya. Aún hasta los ratones le han comido los cables. Ay, Dios mío. Y ni lo usa. Está ahí de estorbo en tu marquesina, esperando que te deje usar por Dios, para que le deje el carro a ese hermano que desea llegar al culto. Pero tu avaricia no te deja ver que no es el diablo, es Dios que te quiere usar. Ay, ay, ay. Se fueron para Jayuya, dice el pastor. Ay, Dios mío. Usted estudie esta palabra. Hechos capítulo 5, hermano. Salió un hombre lleno del Espíritu Santo, hermano. En una locura increíble. Llamado el apóstol Pedro. Salió bajo una gloria, bajo una nube. El aposento alto, después de esa experiencia gloriosa que ellos tuvieron en el aposento alto y fueron todos llenos del Espíritu, hermano. Dice la Biblia que este hombre lleno de poder,
lleno de unción, lleno de gloria y lleno de discernimiento de espíritu. Ay, Dios mío. Aleluya. Pudo discernir las intenciones perversas de este matrimonio llamado Ananí y Zafira. Aleluya. Que no se estaban moviendo por generosidad, sino se estaban moviendo por listería en su corazón. Amén. Ellos aparentaban delante de los hombres que lo que estaban haciendo era una obra de caridad. Pero en lo profundo de su corazón, ellos estaban moviéndose fuera del orden de Dios, porque Dios nunca le dijo que vendieran nada. Amén. Que cogieran nada de esa heredad, porque ellos deseaban sustraer, quedarse con una parte de esa heredad que no era de ellos. Aleluya. Ya Dios había visto en lo más profundo del corazón de esta pareja que eran, amén, mentirosos, que no le estaban mintiendo al hombre, que le estaban mintiendo al Espíritu Santo. Y el apóstol Pedro salió del aposento muy loco en el Espíritu y se dio cuenta por el discernimiento, que el discernimiento te deja discernir las intenciones perversas de los hombres. El discernimiento te deja ver, aleluya, que los hombres, hermano, muchas veces se mueven con perversidad. Arama, sanda, arama, kuma. Hace falta un hombre y una mujer que se pare en la torre y toque trompeta, porque hay muchos moveres con intenciones perversas. Escúchalo, por favor. Hay muchos moveres que no son de Dios. Hay muchos moveres que vienen con intenciones malas y perversas, con el fin de tener un beneficio. De tener un beneficio. Y el apóstol Pedro le reprende a este hombre llamado Ananías. Porque primero reprende a Ananías. Y después de reprender a Ananías, reprende a su esposa. Aleluya. Y los reprende. Vamos a la Biblia. Hechos capítulo 5. Vaya conmigo a la Biblia, hermano. Hay un espíritu del diablo arropando en este tiempo, hermano. El espíritu me ministraba. Amén. Mentira. Mentira. Hay mucha gente, amén, moviéndose, amén, con un corazón lleno de mentira. Mandabacenda la macuma. Siento algo lindo de parte de Dios, hermano. Aleluya. Yo me estoy quemando, hermano. Estoy sudando y no es de calor. Aleluya. Me estoy quemando con esta palabra, hermano. Aleluya. Vamos a la Biblia. Vamos a la Biblia. Quiero aprovechar, amén, esta hora bien aprovechada. Hechos capítulo 5. Vamos a la Biblia. No se despegue de ahí. Estoy buscando, amén, la porción bíblica porque la quiero leer. No me estoy inventando nada. Esto es Biblia. Amén. Vaya conmigo. Busque la Biblia ahí. Sáquele el polvo a la Biblia. Y vaya conmigo. Para que vea que no estamos mintiendo. Que esto es palabra de Dios. Hechos capítulo 5. Mira lo que dice la Biblia. Del verso 1 en adelante. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad. Y sustrajo. Escuche. Y sustrajo. Robar. Macata basanda. Y sustrajo del precio. Sabiendo también su mujer. Y trayendo solo una parte. Ay, ay, ay. La puso a los pies de los apóstoles. No le pusieron la heredad completa. Cogieron una parte. La guardaron para ellos. Y la otra mitad se la dieron a los apóstoles. Cuando los apóstoles no estaban ciegos. Los apóstoles tenían visión. Y sabían la intención de esta pareja. Aleluya. Que tiene un corazón lleno de avaricia. Y dijo Pedro, mira el verso 3. Y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Para que mintiese al Espíritu Santo y sustrajeren del precio de la heredad. Ay, Dios mío, siento algo lindo de parte de Dios, hermano. Vuelvo y leo este verso bíblico. Y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? ¿Qué le mencionó Pedro? Su corazón. Algo que no se ve. Aleluya. Para aquellos que dicen, no, Dios no mira, Dios no. Amén. Aleluya. Acá estaba Sanda la Macuma. Para que entiendan que Dios todavía revela. Aquí lo que se manifestó fue el don de discernimiento de espíritu. Que Pedro discernió las intenciones perversas que tenía esta pareja. Que tenía un corazón lleno de avaricia. Y también robaron de una heredad que no le pertenecía.
y le mintieron al Espíritu Santo, porque llevaron una parte nada más de la heredad. No llevaron todo lo que tenían de dinero, solamente llevaron una parte nada más. Y le mintieron a los apóstoles, diciendo que eso era lo que le había costado esa heredad. Y Pedro, lleno del Espíritu, lo desenmascaró. ¡Ajá, Yamacoma! ¡Aleluya! Y le dijo, ¿por qué has dejado que tu corazón se llene ¿por qué has dejado que Satanás llene tu corazón de mentira? ¡Ay, ay, ay! Para que le mintiese al Espíritu Santo. ¡Ay, ay, ay! Para los que dicen que Dios nos revela lo que tú piensas, que Dios nos revela lo que hay en tu corazón. ¡Ay, ay, ay! Para los que dicen, no, es que, tú no puedes decir nada, porque tú no conoces el corazón de nadie. Pues Pedro, estaba desenmascarando un corazón lleno de Satanás. Un corazón que estaba siendo usado por Satanás para mentirle al Espíritu Santo. Un corazón lleno de avaricia. Un corazón, que lo que quería era robarse algo que no le pertenecía. Y le mintió al Espíritu Santo. Nunca estaba canta la macuma. Siento algo lindo de parte de Dios, hermano. Aleluya. Porque el discernimiento de espíritu te deja ver cosas que no se ven a lo visual. Porque la mentira, hermano, solamente se puede ver por medio del discernimiento del Espíritu Santo. Atacamos al adúltero, al fornicario, al que está recasado. Acaba sanda la macayama. Ay, Dios mío. Y estos tipos de pecados que son visibles a los ojos del hombre. Pero no atacamos la mentira, que no se ve. Aleluya, al ojo natural. Aleluya, solamente la puede descubrir un hombre lleno del Espíritu. Un hombre lleno de la gloria de Dios. Un hombre que tenga los ojos del Espíritu. Ah, samahaya makanda. Aleluya, mi alma adora a Dios. No dejas trepar al adúltero, ni al fornicario. Amén. Aleluya, pero dejas trepar, dejas trepar al mentiroso. Dejas trepar al hipócrita. Al que está viviendo de actuación. Que vive de actuación, que está actuando algo que en realidad no es. Ajá, macanda, leumacuma. Estamos viviendo como en los tiempos de Elí, 1 Samuel capítulo 3, que no había palabra con frecuencia y la visión se había perdido. Neca tabasanda. Ay, de macabacuma senda. Alabado sea Dios. Aleluya. Y alma adora a Dios. Y Pedro desenmascaró a esta pareja y le dijo, ustedes le están mintiendo al Espíritu Santo. Y al instante que Pedro, mira lo que dice el verso 4, reteniéndola, no se te quedará a ti. Y vendida no estará en tu poder, porque pusiste esto en tu corazón. No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Araní estas palabras, cayó y expiró. Cayó y expiró. Cuando Pedro le sacó el pecado a la luz de la mentira y de la avaricia. Y del corazón que tenía ya planificado. Robar una parte de esa heredad que no le pertenecía a ellos. Cuando él le saca el pecado a la luz, dice que al instante Ananías cayó al piso y expiró, se murió. Y yo estudiando esta palabra físicamente en este tiempo. El amor de Dios y la misericordia de Dios es tan grande que Dios no mata a nadie físicamente. Pero sí me ministraba algo el Espíritu de Dios. Aleluya, que la mentira, esto representa. Esta conducta que tenía Ananías y Zafira, esto que le pasó, que cayó al suelo y expiró, representa muerte espiritual. Aleluya, porque el que vive de mentira vive muerto. Ay, porque dice, la Biblia, Juan 8:44, que el mismo Jesús le dijo a los fariseos, aleluya, que ustedes están siendo, del diablo.
porque están mintiendo. Porque el padre de mentira es Satanás. Manda Bashama. Takawakuma Kando. Ay, Dios mío. Aleluya. O sea, que el que miente está siendo usado por los demonios, no por el espíritu. Ay, 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 Dios mío. Juan 8:44 dice que el padre de toda mentira es Satanás. O sea, que estos hombres, esta pareja, estaba siendo usada por el mismo Satanás, hermano. Porque el que tiene a Dios por dentro no puede habitar la mentira. Porque Dios es un Dios de verdad y no de mentira. Aleluya. Y alma adora al Señor. Y usted tiene que entender que el que tiene a Dios tiene la verdad. Amén. Porque el, amén, dijo Jesús. Amén. Yo soy la luz del mundo. Y el que viene a mí no andará más en tiniebla. Aleluya. O sea, que el que está mintiendo no tiene a Dios ni ha conocido a Dios. O sea, cuánta gente hay predicando y son unos mentirosos. Ay, Dios mío, siento a Dios. Que no viven lo que predican, hermano. Tú predicas algo que tú no vives, te constituyes un mentiroso delante de la presencia de Dios. Ay, ay, ay. Predicar cosas que Dios nunca te ha mandado hablar se llama mentir. Y la mentira, el padre de toda mentira, se llama Satanás. Y el que miente está siendo usado por él. Ay, Dios mío. No me lo estoy inventando, Biblia. Juan 8:44, busque ese verso bíblico. Que el padre de toda mentira es Satanás. O sea, que el que está mintiendo está siendo usado por los demonios. El que miente está siendo usado por el diablo. Y usted tiene que entender que el que miente tiene que tener una buena memoria. Porque tienes que acordarte de todas las mentiras que tú has dicho para que toda tu falsedad pueda salir bien. Y el 100% de las personas que mienten se le olvida la mentira que dijo. Aleluya. Y siempre se enredan en su propia mentira. Por eso digo que el que miente tiene que tener buena memoria. Porque es que delante de Dios nadie puede quedarse escondido, hermano. La Biblia dice en Gálatas 6:7 que Dios no puede ser burlado. Lo que tú siembras, eso cosecharás, hermano. Aleluya. Gloria a Dios. Y antes de prender una cámara y predicar esta palabra, primero modélala. Porque el mayor mensaje no es el que tú hablas, es el que tú modelas. Ay, Dios mío. ¿A cuánta gente hay predicando pero no modelan lo que predican? Ay, Dios mío. Pero se ataca el fornicario, se ataca el adúltero y se ataca el recasamiento. Pero no se atacan, amén, lo que abunda constantemente en los altares. La mentira, la falta de testimonio en este tiempo, hermano. Eso se llama mentir. Tú predicar algo y no modelar conforme a lo que tú estás hablando, son mentir. Y el que miente está muerto espiritualmente. La mentira trae muerte espiritual. Porque no eres movido por Dios, sino por Satanás, que es el padre de toda mentira. Y salió un hombre loco del aposento alto llamado Pedro. Que en su primer mensaje se convirtieron 3,000 y en el segundo se convirtieron 5,000. Y salió este hombre muy loco del aposento y le dijo a la niña: tú no le estás mintiendo a Dios, tú no le estás mintiendo a los hombres, tú le estás mintiendo al Espíritu de Dios. ¡Woo! Y así mismo hace falta gente como Pedro, que se le pare de frente a la gente y le diga: deja tu mentira, deja tu teatro, macata basanda la macuma. Deja de estar usando las redes para jugarle los chavos a la gente. Y deja tu teatro, que Dios te conoce que eres un mentiroso. Nacua, Sucanda, Lima, Kuma. Hay gente como Ananí y Zafira, hermano. Abunda la mentira en este tiempo. Nacata, Basanda, Lama, Kuma. Ay, Dios mío. Y el que vive de mentira, vive de hipocresía. Amén. Vive de caretas. Anda disfrazado. Dios mío.
y tienen fuego hasta por pelo, pero en su boca habita un espíritu de mentira. Nakatabasandalimakuma. Ay, Dios mío. Y Pedro, amén, loco en el espíritu, reprende a este hombre. Mira lo que dice el verso 3, que revela, amén, claramente que se manifestó el don de discernimiento de espíritu. Porque le dijo claramente lo que había en su corazón. Eso se llama discernimiento de espíritu, que escasea en este tiempo. Dios mío, siento algo lindo. Que escasea en este tiempo. Una cata basanda. Y si Dios, amén, te usa en discernimiento, te dice el diablo. Hermano, este es el tiempo que estamos viviendo. Un pueblo rebelde a la voz de Dios. Quieren ser usados por Dios, pero no quieren que Dios los confronte. No quieren que Dios les hable. Ellos, hermano, el tiempo que estamos viviendo, la gente quiere sacar pecados a la luz, pero no quiere que Dios le saque sus propios pecados a la luz. Se puede predicar en esta noche. Y cuando los confrontas, te dicen, no tú sos Dios. Te moviste en la carne. Fue el diablo que tú sos. No fue Dios que habló. Y tenemos que tener cuidado porque hay algo que se llama blasfemia. Por eso Dios mató a Ananías y Zafira. Porque conocía que en su interior había, amén, la intención de blasfemar y decirle a Pedro, no fue Dios el que me habló. ¿Sabes cuánta gente hay así, hermano? Que sabiendo que lo que Dios le está hablando es verdad y con todo y eso mienten. Y se van hasta abajo diciendo que no fue Dios el que habló. Cuando en lo más profundo de su corazón saben que lo que están haciendo es oculto. Y lo que Dios le está hablando es verdad. La gente no... Hermano, tú quieres saber quién es de Dios en este tiempo. Sácale un pecado a la luz. Te lo vas a buscar de enemigo. El que Dios usa en revelación anda solo. Nakabasanda la macuma. La revelación, hermano, te va a dejar solo. El que tiene los ojos abiertos, hermano, se va a quedar solo. El que carga con discernimiento de espíritu en este tiempo va a terminar solo. Aleluya. Entiéndalo, por favor. Pedro fue usado por el don de discernimiento. Y le dijo claramente que fue Satanás el que le llenó su corazón para que él mintiera. O sea, que la mentira provenía del diablo. O sea, que el que miente está siendo usado por el diablo. O sea, ¿cuánta gente está mintiendo para coger cupones? ¡Ay, se fueron! O sea, ¿cuánta gente está metiendo embustes, amén, en los altares para que le den ofrenda? ¡Ay, Dios mío! Y gente predicando cosas que Dios le dijo que predicara tal cosa. Pero la intención de esa prédica no es para edificar, es para llenarse el bolsillo. ¡Ay, Dios mío! Y no fue Dios el que le habló ni le dio el mensaje, sino que como ya llevan tiempo predicando, son expertos en moverse en los altares, ya se saben textos bíblicos, manipulan la Biblia para asaltar al pueblo y salir con dinero. ¡Ay, Dios mío! Alabado sea Dios. Porque Dios sabe que en su corazón lo que habita es, amén, la avaricia. Y me voy más profundo, y gente que Dios nunca le dio el don de profecía y se pasan de iglesia en iglesia, de altar en altar, de campaña en campaña, diciéndole a la gente, así te dice Jehová, cuando Dios nunca le dio el don de profecía. Ay, Dios mío, se dañó el mensaje. Porque lo único que están viendo en el así dice el Señor es un signo de dólar. Es un signo de dólar. Es que si digo así dice el Señor, el pastor me va a dar una buena ofrenda cuando se acabe el culto. El hermano, la hermana que me invitó, me va a dar una buena ofrenda después que se acabe el culto. Ay, Dios mío. ¿Se puede predicar? Y este mensaje el Espíritu me lo dio, hermano. Se ataca el fornicario, se ataca el adúltero y se ataca el recasamiento, pero no se ataca lo que abunda en los altares. La mentira abunda en los altares. Namaha bakanda la macuma. Mucho fuego y poco fruto. Mucho fuego y poco fruto. Nakanda la macuma. No hay integridad en los altares. Ni kwa semakwa kuta bakanda.
y los que verdaderamente aman a Dios los tienen sentados, y los mentirosos viajando el mundo. Ay, Dios mío. Y los que verdaderamente están pagando el precio sentados en una banca, y al mentiroso, al falso y al que tiene el corazón lleno de dinero está viajando el mundo. Pero esos papeles pronto cambiarán. Esos papeles pronto cambiarán. Dios comenzará a levantar pastores nuevos, evangelistas nuevos y gente de integridad que están ahí sentados en la banca, en el anonimato, que no sales en flyer, no tienes muchos views, no tienes muchos compartidos, pero delante de la presencia de Dios, Dios te conoce. Hay mucha gente que tiene muchos views, que tiene mucho fuego, que tiene muchos compartidos y muchos flyers y muchos aviones, pero delante de Dios no están conocidos. Porque la intención de ellos no es agradar a Dios, sino agradarse a ellos mismos. Su Dios es su vientre, como dijo el apóstol Pablo a los filipenses. Aleluya, que su Dios es su propio vientre. Ay, Dios mío, yo siento a Dios. Recibe esta palabra que el Espíritu me dio, hermano. Y hace falta discernimiento de espíritu. Y yo sé que hay gente ahí conectada que Dios le muestra y se afligen. Y se hacen preguntas y dicen, Señor, pero ¿por qué esta persona que tú me estás mostrando X o Y pecado sigue ministrando? Sigue, oh, amén, en los altares, sigue pegando manos, sigue haciendo y deshaciendo en los altares cuando anda en pecado. Acá estaba Sanda. Ay, Dios mío, siento a Dios. No te aflija. Sigue orando. Aleluya. Que si Dios te lo mostró y todavía no ha salido a la luz el pecado, es porque Dios te lo mostró para que ores. Aleluya. Para que ores. Dios te va a exhibir. Dios no es loco. Dios no es loco. Nakata basanda. No todo lo que brinca, dicen por ahí, es sapo. Escudriñemos los espíritus si son de Dios o no, hermano. Hay gente sanando enfermos. Hay gente dando profecía. Hay gente echando fuera demonios, pero tiene el corazón negro. Porque se le ha subido a la cabeza el ministerio. El cargo que Dios le dio se le subió a la cabeza. Y ya no viven por agradar a Dios, sino que viven por llenarse el bolsillo y por agradarse a ellos mismos. Y para que los aplaudan a ellos y no a Cristo. Aquí el grande es Cristo. Amén. Dios no te da un ministerio para ser la estrella de la iglesia. Ay, Dios mío. Nada más abasanda. Aleluya. Y el centro de atención no es tu ministerio. El centro de atención siempre debe ser Cristo. Dios te entrega el ministerio para que a través del ministerio que Dios te entregó, las almas puedan conocer quién es Jesús. Vuelvo y los repito. Dios te entrega ministerio. Ay, Dios mío, siento gloria. Dios te entrega ministerio para que a través de tu ministerio la gente conozca quién es Cristo, no que te conozcan a ti. Hay gente que quieren que lo conozcan como Dios me usa, como yo predico, pero no llevan nunca que conozcan a Cristo, sino que se conozcan ellos mismos. Por eso tú ves que de la noche a la mañana un ministerio, tú ves que todo el mundo lo alude y flyer por todos lados. Porque no está buscando agradar a Dios, está buscando agradarse él mismo. Aleluya. Y tú lo ves que en menos de 2 meses está viajando hasta la luna y flyer por todas las esquinas. Porque no está buscando agradar a Dios, está buscando agradarse él mismo. Eso pasa con los adoradores, nada más, acá está bacanda, que pegan una alabanza, pero el sentido de pegar la alabanza no es por agradar a Dios, sino para el oído de la gente, para que la gente se enamore de su alabanza y no se enamore del Dios de la alabanza. ¡Ay, Dios mío! Y por medio de esa alabanza, ellos la usan para trampolín y para poderse, amén, hacer famoso y llenarse el bolsillo por medio de una alabanza, porque su interés no es agradar a Dios, sino agradarse ellos mismos. ¿Se escuchó? Aleluya. El que ama a Dios
de verdad. Le da lo mismo si viaja o no viaja. Le da lo mismo si predica o no predica. Amén. Y le da lo mismo. Amén. Si Dios te usa. Amén. La gloria de Dios. Aleluya. Pero tu interés es agradar a Dios primeramente que nada. Y la segunda, que las almas se salven. Amén. No hay otro interés. No hay otro interés. Porque Jesús, cuando cogió a los apóstoles, que cogió a Pedro y a su hermano Andrés, amén, y los llevó, amén, a lo profundo del agua, tiró una red y pescó muchos peces. ¿Y qué le dijo? Ahora no van a pescar peces, ahora los haré pescadores de hombres. Ay, Dios mío. Es el propósito de Dios escogerte, ganarte alma. Aleluya. Pero ahora, hoy en día, los que están en deber de pescar alma, están pescando fama. Están pescando view. Están pescando ser estrellas en la iglesia. Nakatabasanda Limakuma. Aleluya. Y sobresalir entre medio de la gente. Es la intención de muchos en este tiempo. Ser los importantes en la iglesia. Y que lo que ellos hacen provoquen que la multitud los persiga a ellos y no persigan a Cristo. Ay, Dios mío. Hay muchos que lo que están provocando con su ministerio y con lo que están haciendo es que la multitud los persiga a ellos y no que persigan al Cristo de la gloria. Bajo el tema mentira. Aleluya. Que muchos viven de eso, de mentira, de una imagen. Aleluya. Como Saúl, 40 años reinando, pero lejos de la presencia de Dios, porque Dios lo había desechado, Dios había apartado a Saúl. Y con todo y eso, Saúl estuvo 40 años reinando en Israel sin la presencia de Dios. No es lo mismo ni se escribe igual. ¿Y cuánta gente tiene el título, pero no tienen al Dios del título? ¡Ay, Dios mío! Mi alma adora. ¡Aleluya! Ore y busque presencia. ¡Aleluya! Mi alma adora a Dios. Y guarde su corazón, porque de él mana la vida. Y haga la oración que hizo Jabes. Señor, enchancha mi territorio, pero que jamás me dañe. Y si tu mano estuviese conmigo, para que no me dañe. Esa fue la oración de Jabes. Aleluya. Porque muchos lo que buscan y lo que están buscando en este tiempo es ser importante delante de la multitud. Y que la multitud lo siga a ellos, no a Cristo. Aleluya. No caiga en eso. Procure que todo lo que haga sea para glorificar al Padre. Y que la multitud pueda conocer quién es Cristo por medio del ministerio que Dios le puso en las manos. Amén. Para eso el Padre nos escogió. Para que a través de nuestro ministerio sea el vaso de honra. Para que las vidas puedan conocer a Cristo. Jamás, jamás, puta bacanda. Siento algo lindo. A los super evangelistas y mega pastores y mega adoradores, tenga cuidado. Muchos de ellos botan fuego hasta por el pelo, pero lo que hay en su corazón es ser importante a ellos y no a Cristo. Que las multitudes lo sigan a ellos, pero no que sigan a Cristo. Tenga discernimiento de espíritu y aprenda a ser como este hombre, como Pedro, que lo que querían hacer Ananías y Zafira. Amén. No pudieron engañar a Pedro, porque es que el que tiene discernimiento de espíritu no lo engaña nadie. Nadie lo va a engañar. Nadie lo va a engañar. Aleluya. Y alma adora a Dios. Se ha perdido la humildad. Aleluya. Y alma adora a Dios.
Aleluya. Gloria al Señor. Y a lo que hace que la presencia de Dios viva enamorado de ti y de mí es la humildad. Porque el que es humilde, dice la Biblia, Dios habita cerca del humilde, dice la Biblia. Dios atiende. Ay, Dios le presta atención a alguien que tiene un corazón humilde. Dios mío, la gente entendiera que Dios está atento al humilde, al sencillo. Porque al altivo Dios lo mira de lejos. Ay, Dios mío. El que se halaga por cuánto conocimiento tiene, por cuánto fuego, amén, descienden los cultos, es porque hace rato su corazón, aleluya. Y dice la Biblia en Proverbios 16, 18, que el principio de la caída, el principio de la caída es la altivez de espíritu. Amén. Aleluya. Y hay que tener cuidado. Amén. Aleluya. Con la jerga que muchos obtienen. Amén. Aleluya. Que lo que refleja es altivez de espíritu. Porque cada ministro tiene, amén, ¿verdad? Un lema. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Por lo menos el mío es el tema de la emisora, del programa de la emisora, hablando la verdad en todo tiempo. Aleluya. Porque ese fue el lema que Dios me dio. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Para seguir hablando la verdad. Amén. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Pero hay que tener cuidado con los lemas que escogemos. Muchos tienen lemas y lo que reflejan esos lemas es altivez. Acaba sanda. Aleluya. Y alma adora a Dios. Yo no tengo poder. El poder proviene de Dios. Aleluya. Yo no puedo robarle la gloria a Él. Hay que tener cuidado con los lemas. Muchos lemas reflejan altivez de espíritu. Dios mío. La Biblia dice que sin mí nada podéis hacer. Sin la presencia de Dios no puedo hacer nada. Yo no tengo poder para echar fuera demonios, ni sanar enfermos, ni que las almas se salven. Eso lo hace Cristo. Amén. Por medio de mi esfuerzo de guardarme, de vivir para Él escondido en su presencia. Eso lo hace Él. La gloria es de Él. Aleluya. Pero yo no puedo jactarme ni coger un lema. Aleluya. Para reflejar prepotencia y altivez que no proviene del Padre. Mahabasanda Lumakuma. Mi alma adora al Señor. Aleluya. Cuidémonos de la mentira. Estos hombres querían mentirle a los hombres y a Dios y al Espíritu. Pero gloria a Dios que hubo un hombre lleno del Espíritu llamado Pedro y pudo discernir la intención perversa que había en el corazón de esta pareja llamada Ananí y Zafira. Y discernió que la intención provenía del mismo Satanás. Aleluya. Que la intención no era buena. Y lo desenmascaró. Hace falta valentía para hablarle las verdades a la gente. No para bochornarnos, sino para que él se dé cuenta en el error que ande. Amén. Y se humille y se pueda salvar porque Cristo viene. Pero estamos en un tiempo de altivez. Que tú le dices las verdades a la gente. Y te dicen carnú. Te dicen no te está usando Dios, te está usando el diablo. Aleluya. Porque ya nadie quiere ser corregido. Hay un espíritu de altivez y de prepotencia en este tiempo, hermano.
muy tremendo. Aleluya, que abunda en los altares. Tú reprende o Dios te da una palabra para un pastor, un evangelista o alguien que tiene cargo, hermano. Te persiguen. Te dicen, este no lo vuelves a invitar. Este es un carnú. Este se lo usó el diablo. Pero si le das una palabra de bendición y Dios te va a poner llave y viene gloria y viene un carro, aleluya, ahí brincan y dicen, wow, como tus odios. Esa es la hipocresía más grande que se mueve en el pueblo de Dios. Pero cuando Dios te da una palabra y le sacas algo que están haciendo mal, te dicen que no es Dios que te está usando, que es el diablo o que es la carne que te está usando. Aleluya. Y cuando vemos este tipo de comportamiento en este tiempo, hermano, lo que vemos es un pueblo hipócrita en este tiempo, que quieren las bendiciones de Dios, pero no quieren ser corregidos por el Dios de la bendición. Ay, Dios mío. Veo una llave. Veo un carro. Veo una finanza. Eso es lo que le gusta a la gente. Pero cuando Dios le dice, estás altivo, tienes que humillarte, o Dios le habla X o Y forma, como dice José Aguilar, hay rebeldía. Estamos viviendo en los tiempos de Ezequiel, que Dios le dijo en el capítulo 2, habla, te escuchen o no te escuchen, porque es casa rebelde. Nada más anda la macuma. Se levanta un hombre en estos tiempos como Pedro. Lo terminan matando como Esteban a pedrada. Aleluya. No quieren recibir la verdad. Estamos viviendo en los tiempos de Ezequiel. Porque a ellos les gusta sacar pecados a la luz, pero no les gusta que Dios les saque sus propios pecados a ellos mismos a la luz. Aleluya. Y ese es el problema que hay en este tiempo de rebeldía y de altivez de espíritu. Aleluya. No hay humildad, porque el humilde recibe y se humilla delante de Dios. Porque su objetivo es quererse salvar. Que cuando suena la trompeta pueda subir. Ese es el humilde que Dios anda buscando en este tiempo. Aleluya. Corazones humildes Dios anda buscando. ¿Por qué Dios mató a Ananí y Zafira? Porque Dios, yo estudiando la Biblia, hermano, dicen los estudiosos que ya Dios, por medio del discernimiento, había discernido que dentro de su corazón ya él tenía el deseo de decirle a Pedro que no era Dios que le estaba usando. O sea, que iba a blasfemar contra el Espíritu. Según yo estudiando y buscando en varias versiones que tengo de la Biblia y estudiando, amén, aleluya, esto me voló la cabeza, hermano. Que Dios, amén, discernió la intención que tenía. Blasfemia es faltarle el respeto a la presencia del Espíritu Santo, hermano. Lo que hicieron con Cristo los fariseos, que le dijeron que por Belcebú estaba echando fuera los demonios, por el príncipe de los demonios. O sea, que fue el Espíritu que lo usó en liberación y le atribuyeron esa manifestación del Espíritu al diablo. Hay que tener cuidado. Amén. Cuando Dios está usando a alguien y le abra la boca para sacar un pecado a la luz y lo señales y le diga, eso es el diablo que está hablando, y Dios no te deje muerto ahí tirado, aleluya, como Ananí y Zafira, por blasfemar contra el Espíritu. No lo hizo verbal, pero lo hizo en el corazón. Ananí y Zafira no blasfemaron verbalmente, pero en su interior ya Dios discernía por medio de Pedro, amén, que se activó el don de discernimiento y pudo discernir que en el corazón de esta pareja había blasfemia. Macabas anda. Ay, Dios mío. Porque Dios pesa aún las intenciones que hay en el corazón. Para aquellos que dicen, no, que nadie puede ver el corazón de nadie, que solamente Dios me puede juzgar.
duérmete de ese lado. Estudia en Biblia. Hechos capítulo 5. Un hombre con discernimiento le sacó a la luz lo que tenía en el corazón. Para aquellos que dicen que ningún hombre puede ver el corazón de nadie, pues Pedro discernió que Ananías y Zafira tenía un corazón lleno de mentira y tenía un corazón lleno del diablo. Ay, Dios mío, eso es bíblico. Hechos capítulo 5, estúdielo y profundice en ese capítulo de Ananías y Zafira, para que usted vea, hermano, lo profundo que es esa historia. Que a mí me voló la cabeza cuando yo estudié a profundidad esta historia y por qué causa fue que el Espíritu Santo los mató. Yo me quedé sorprendido al estudiar esta palabra. Aleluya. Gloria al Señor. Amén. Así que reciba esta palabra. Amén. Aleluya. Porque cuando se pierde el temor de Dios, estas son las cosas que suceden. Amén. Un corazón lleno de mentiras, un corazón falta de temor de Dios. Y un corazón que hace rato la presencia de Dios se fue de ese corazón. Porque cuando alguien comienza a actuar o a manifestarse en mentira, es porque ya Dios se fue de ahí. Porque Dios es verdad. Lo contrario a la verdad es la mentira. Y el diablo opera y engaña con mentira. Amén. Cuando alguien está operando en mentira, es porque Dios hace rato se fue de ese corazón. Ay, Dios mío. Reciba en esta noche esta palabra. Amén. Vamos a hacer una oración para ir ya cerrando este video, esta palabra. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te damos toda gloria, toda honra, Dios mío, por esta palabra, Padre mío. Gracias, Señor, por esta hermosa palabra que tú nos has dado en esta noche, Dios. Ayúdanos, guárdanos, Dios mío, como dice tu palabra en Proverbios 4:23, que de toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida, Jehová. Guárdanos en el hueco de tu mano, Dios mío, nuestro pensamiento, nuestro corazón, Padre mío, a no caer en ninguna de estas cosas, Dios mío, que cayeron estos hombres, Dios mío. Aleluya, Padre mío, guárdanos, Señor, porque sabemos que tu venida está cerca, Dios mío. En el nombre de Jesús, Dios mío, ayúdanos a permanecer de pie, a permanecer íntegro y a permanecer en la verdad. En medio de este tiempo de engaño, de hipocresía y de mentira que abunda en este tiempo, Jehová. En el nombre de Jesús. Amén. 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 A Dios la gloria, siervo. José Aguilar. Amén. Dice preciosa palabra que papá nos da en este día. Amén. Igual que Yesenia dice poderosa palabra. Amén. Gracias. Comparte este video. Amén. Compártelo en su muro. Compártelo en los grupos. Compártelo. Porque yo sé que Dios seguirá ministrando en esta noche. Fuerte abrazo. Será hasta el próximo lunes. Amén. Con tu programa, Hablando la Verdad en Todo Tiempo. Dice Maylin, pide oración por liberación. Amén. Aleluya. Dios bendiga y te siga usando con poder. Amén. Amén, amén, amén. A Dios la gloria. Amén, Maylin. Estaremos orando, amén, por liberación. Amén. Aleluya. Así que no se, amén, despegue. Amén. Que seguirá Dios ministrando. Amén. Aleluya. Mi alma adora a Dios. Amén. Así que será hasta el próximo lunes de 7 a 8. Acuérdese, antes de cerrar este video, acuérdese, darle like a la página nueva de la emisora. Escriba Radio TV Canal 21 y dele like a la página nueva de la emisora y active las notificaciones de en vivo para que cada vez que estemos en vivo le pueda salir la notificación y pueda gozarse de la palabra del Señor. Amén. Así que le pido una sola cosa, no me suelte de sus oraciones para poder seguir hablando la verdad del evangelio. Se lo vamos a agradecer. Amén, Maydi. Estaremos orando por liberación. Amén. En el nombre de Jesús. Fuerte abrazo y un fuerte saludo y gracias por compartirlo y por estar esta hora conectado en esta noche. Dios lo bendiga y Dios lo guarde.
Amén. Ya no se diga de iglesia, ya no se diga de iglesia, ya no se diga de iglesia. Lo que hace falta es que el propio se diga.